you're... Un final patético para una criatura patética. ¡Decidido, robot! ¿Un robot? ¡Acepta tu destino! ¡Por los dioses, fielmente! Tú, ¿has pensado unas últimas palabras? Ese es el espíritu. Este cadáver estaba escondido en el armario. Wainwright, ¿lo conoces? Vaya, ese es Baldrick, el mayordomo de la familia. Sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres y ahora se ha unido a ellos. Mi padre siempre sospechó que grababa sus conversaciones. Comprueba si ha capturado sus últimos momentos. ¡No! ¡Ahora soy un perro! ¡Pienso mover! ¡Solo te avanzo! ¿Qué te parece recibir un castigo divino? ¡Ahora soy un sable existente! ¡Yo más pequeño! Ah!
después. A ver si mi cuchillo encaja en tu cráneo. ¡Esto se está poniendo jodido! A la caja fuerte de ahí. Es muy segura, así que si quieres abrirla, tendrás que superar los 3 cierres. Has encontrado un cofre.
nuestras! ¡Que venga ahorita! ¡Eh, tú! ¿Has pensado unas últimas palabras? ¡Te voy a purgar, hereje! ¡Mascota frita para comer! La muerte se oye. ¡Este planeta es nuestro! Ah!
vencer la muerte. ¿Aurelia? Esa perra desalmada me ha despedido y no me ha dado ni el finiquito. Lo único que me ofreció fue este mejunje avinagrado. ¡Bueh! Sabía cianuro. ¿Quieres sus trapos sucios? Escondí una cosita en la casucha abandonada. Antes de que acabase el helado, Baldrin hizo unas grabaciones un tanto turbias. ¡Espera! ¡Era cianuro! ¡Corazón!
Tú, ¿has pensado unas últimas palabras? ¡Mis mascotas! ¡Mueren! ¡Saludos! Muy bien, muy bien. Gracias, buscacámaras. No creo que Alistair quiera que los deslices privados de su hermana salgan a la luz. Los públicos ya le dan suficientes quebraderos de cabeza. Lo pondré a buen recaudo. En un horno, por ejemplo. O en un gran artilugio que queme hornos.